myself if the danger all lies between heaven and hell. When I close my eyes, I'm not falling asleep. I am opening drawers. I am sifting through paper. Bueno, pues muy buenas tardes ya y agradecida por la convocatoria. Bueno, hemos querido citar aquí en este escenario un poco pues para dar contexto a la oferta que acaba de lanzar el Ayuntamiento de Almonte, en este caso para el trabajo de 60 peones para la elaboración de los exornos de la Virgen, como todo el mundo lo conoce, la realización de las flores por los arcos que paga el Ayuntamiento, el que se hace en la plaza, los que se van a hacer en el templete del Rocío, en el templete de Almonte. Como sabéis, pues está siendo como cada 7 años, pues un motivo de que la gente pues se intrigue de cómo se va a hacer la selección en este caso, y después de muchos quebraderos de cabeza, en este caso por parte de contratación y por parte de personal, de hacerlo de manera legal. No olvidemos que estamos en una administración pública que tiene que cumplir una serie de requisitos y una serie de pormenores, pues que no se puede realizar la contratación con la gente que se apunte en un listado, sino que tenía que ser pues de manera transparente, objetiva y legal. Entonces, bueno, pues después de muchas semanas y meses de reunión, porque no, esto no, la primera reunión la tuvimos en agosto de 2018, o sea que imagínate todo el trabajo que hay detrás, ¿no? Pues por fin el viernes salió la convocatoria de base, y por eso hemos querido pues trasladaros aquí, en la que queríamos informar a la gente de esos 60 peones, esa convocatoria de 60 peones para 2 meses 30 y para otros 2 meses 30. Quiero aclarar esto porque, aunque vienen las convocatorias muy bien explicado, sí que quiero que no entre error. Empezaríamos la contratación con el 22 de abril con 30 peones y se iría con otros 30 a partir del 22 de junio. ¿Vale? Quiero aclarar este punto porque me parece importante. La jornada será jornada parcial. Y los requisitos que se han pedido pues son el certificado de escolaridad, graduado escolar equivalente o FP, la fotocopia del DNI y el anexo y el pago de la carta de pago, que son 6,50 €. ¿Vale? Entonces, bueno, con todo esto tienen que dirigirse e inscribirse en María Zambrano, en horario de 10 a 2, en la parte de Andalucía Oriente. Estamos habilitando en la entrada de María Zambrano, a la derecha, una de las salas que teníamos de reuniones, para que no tengan que subir ni cruzar toda María Zambrano, sino que lo tengan más de fácil acceso. Por ahora, la mañana que ha estado, que ya hoy se abría el plazo, el lunes 25 de abril, estará abierto hasta el lunes 1 de abril, quiero aclarar esos puntos. Y como digo, bueno, pues hoy ha habido gente que ya estaba llegando para inscribirse con estos requisitos que he explicado antes. Si quería, pues bueno, trasladarle la palabra a Fran como concejal de Recursos Humanos, pues para aclarar y diera alguna puntualización de cómo se va a llevar el proceso, de cómo va a ser al final el supuesto práctico, que es un poco lo que va a seleccionar a esas 60 peones que van a terminar trabajando en esa elaboración de los exornos de la Virgen. Así que, si os parece, que Fran también explique un poquito cómo va a ser ese práctico. Bueno, pues ya Carolina ha explicado las bases y el plazo de las bases. Faltaría por explicar lo que es la prueba que le vamos a poner para realizar la selección de los 60 peones. En este caso es una prueba eminentemente práctica, no hay parte teórica. Hemos puesto lo mínimo que legalmente que podíamos poner en una base, que era un supuesto práctico, donde va a consistir, bueno, pues básicamente en forrado de papel alguna de las piezas o realización de flores, o en fin, ya el tribunal decidirá qué prueba exactamente es la que pone. Y se van a evaluar dos aspectos de esa prueba. Una, el tiempo que realicen en realizarlo, el tiempo que tardan en realizar la prueba que le pongan, y dos, la calidad de la prueba. Con lo cual, con eso nos va a dar la suficiente puntuación para poder ordenar luego esa lista de aspirantes, que además esperamos que sea bastante elevada. Carolina nos lo ha comentado, pero tenemos unas 700 preinscripciones previas, que a fin de cuentas luego se convertirá luego en inscripciones a la convocatoria que hemos lanzado, y de ahí tendrán que salir los 60 peones que van a participar en el adorno de los arcos de la Avenida de la Virgen.
Como novedad, que también lo ha explicado Carolina, destacar que la convocatoria, las inscripciones no se realizan como se hace habitualmente en el edificio administrativo, o sea que la gente, por favor, que no acuda allí, sino que vaya directamente a María Zambrano, que es al apartado de empleo, que es donde se van a realizar las inscripciones de todas las pruebas, y allí pueden ampliar la información. Lo único que tienen que llevar es, como ya ha explicado Carolina, el certificado de escolaridad, graduado escolar, FPO equivalente, o de ahí para arriba, el DNI y el pago de la tasa. Tan sencillo como eso. Bueno, y esperemos que el día 22 de junio pues ya estén las primeros 30 peones, ya estén contratados y estén en este sitio, ya empezando con los adornos de o con las flores de la Avenida de la Virgen para este año, 22 de abril. Yo sí quiero comentar una cosita más y además darle la palabra. Sí quería hacer una puntualización importante, porque como había mucha demanda de información de dónde apuntarse, de cómo inscribirse, habíamos inscrito a muchísima gente, pero de manera manual, haciendo un listado que llega casi a las 700 personas, como decía Fran, y a esas 700 personas que se inscribieron inicialmente para que se les informara después de cómo iba a hacer el proceso, se les está llamando. Se les está llamando una a una. Habrá gente que no coja el teléfono o que al hacer el repaso y volver a llamar, pues cojan el teléfono. Se les está llamando desde teléfonos que son móviles, lo digo porque seguramente les aparezca en pantalla un móvil desde donde les estamos llamando, que es desde el ayuntamiento, y se va a intentar en los dos días, lunes y martes, hacer todas las llamadas a todas esas personas que hicieron una prescripción para informarles de cómo se está llevando a cabo. También nos acompaña en este caso Antonio Joaquín como concejal referente y encargado del Plan Venida, y me gustaría, bueno, pues que también diera unas palabras, porque esta es una pata importante que teníamos ahí, intentando buscar el resquicio legal, y que no solo viene a terminar de abordar parte del trabajo que ellos están realizando, sino que viene a contribuir una cadena, yo creo que tiene que culminar, ¿no?, con la colocación de todos estos exornos. Una vez que estén terminados, me parece importante que él lo explique y que también dé cuenta de ello. Bien, lo primero que te tengo que explicar, o que tengo que dar cuenta a la ciudadanía, es que, como habréis visto, es que este trabajo previo y estos recursos que habéis cogido tiene que ver con exornos que están hechos en madera. Lógicamente eso puede sorprender, porque todos sabemos que este año estrenamos en Catedral Efímera, estrenamos el Arco de la Plaza. Está hecho en un material que no es madera, un material ya mucho más duradero y que podrá permitir que esté los 9 meses montado. Por tanto, lo que quiero explicar es por qué se está trabajando precisamente en madera. Estamos trabajando con la parte que se mantiene de los arcos antiguos, que es prácticamente toda. Lo digo porque esto también repercute favorablemente en el número de peonadas que sacamos. ¿Por qué son tantas peonadas? Pues lógicamente son las que tienen que ver con el arco nuevo de la plaza y con las partes del arco antiguo que se montan por separado en distintos sitios, que se van a forrar también. Por ejemplo, uno de los anexos, la primera bóveda del arco antiguo de la plaza se va a ubicar delante de la puerta del Santuario del Rocío. Hay uno de los anexos, que es una estructura bastante imponente, que va a ir ubicada en la entrada, casi al borde del Camino de los Llanos, donde, digamos, entramos ya desde la carretera de Hinojo. Entonces, quiero decir con esto, en el Chaparral está previsto también otra de las bóvedas. Quiero decir que ese trabajo, aunque no se monta el arco antiguo entero en la plaza, porque se monta otro, ¿no?, de otra forma, que también va forrado, sí se monta por separado, por trozos, por tramos estructurales que hay que trabajarlos, que hay que forrarlos, y es en eso donde estamos ahora mismo. Veréis que los carpinteros están, una vez que se ha despapelado, se le ha quitado el papel a los arcos antiguos, pues se está diagnosticando pieza por pieza, viendo si hay que reponer un trozo, si hay que sanear hay que completar alguna parte, y una vez que eso ya esté hecho, pues entonces entrarán las personas que vengan a forrar tanto la parte que tiene que ver con los arcos antiguos como la parte del arco o de la catedral, el arco de la plaza, que es como se le conoce, nueva, que se está fabricando y está ya muy avanzada y que llegará en breve. Y a tu pregunta de los faseados, digamos, la parte que tiene que estar forrada en la primera tanda y la segunda, ahí tengo que decirte que no hay diferenciación. ¿Por qué? Porque el objetivo es una fecha determinada. La Virgen va a venir, sí o sí, es lo que estamos esperando en el pueblo, ¿verdad? Va a venir el día previsto, el 19, sale la Virgen para acá. Entonces eso implica que a partir de ahí, para atrás, contamos los días. Los contamos con una referencia conforme hace 7 años, hace 14, hace 21. Entonces esos plazos están marcados. Sabemos cuándo tenemos que empezar y sabemos cuándo tenemos que terminar. Eso implica que habrá momentos en los que tengamos que estar
pues más agobiados o menos, apretando, aflojando en función de cómo vayan, porque como bien ha dicho Carolina, el plan Menida abarca muchísimas áreas, muchísimos trabajos que hay que ir encadenando y coordinando uno con otro. Con lo cual, evidentemente, lo primero que tenemos que hacer ya es empezar. Hay que decir que vamos a empezar un mes antes de lo que se empezó hace 7 años, básicamente por 2 razones. Primero, porque queremos llegar tranquilos, queremos que, con independencia de que seamos nosotros o sea otra corporación la que tenga que al final finalizar este trabajo previo a la Virgen, sea quien fuere, lo pueda hacer en plazo, lo pueda hacer sin mucho agobio y que todo el mundo pues vaya disfrutando, además de trabajar, que se disfrute este trabajo, porque además para el monte es eso, es un disfrute, es una alegría, ¿no? La más grande quizás de todas las que conocemos en nuestra vida cotidiana como pueblo. Y en segundo lugar, porque evidentemente tenemos que forrar algo más que hace 7 años. Tenemos que forrar el arco de la plaza y tenemos que forrar partes del arco antiguo, con lo cual ese exceso de mano de obra pues lo tenemos ya previsto de esta forma y bueno, vamos a empezar ya hace bastante tiempo, que estaba hace 2 años, que estamos trabajando en el plan Menida, está todo muy amarrado, iremos dando cuenta de ello cuando se considere, pero sí es verdad que la parte del forrado pues hay que empezarla ya está, ya hay partes que está, como veis, están ya trabajadas y a partir de ahí pues nada, empezar a funcionar y que todo esté en fecha y en forma terminado para que la Virgen cuando llegue se encuentre lo mejor, que es lo que su pueblo quiere.